Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos un día más a YouTube Channel. Ya sabéis que estamos en la edición Navidad, 15 días non-stop, por lo que hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Es decir, no sé si escucháis el brrrr, pero si escucháis el brrrr, que sabéis que es el brrrr del baño. El tema, que hoy vamos a hacer algún tanto diferente, porque sí que es cierto que he compartido mi skincare routine en TikTok. He probado labiales por aquí, por allá, en TikTok también. Pero creo que en mi canal de YouTube nunca le he dedicado un vídeo a esto. Y como continuamente las chiquis me preguntan acerca de lo que me hago en mis vídeos para ese glow glow, amiguis, ¿qué mejor que un vídeo? Porque compartir es vivir y vivir compartir. Vale, así que vamos a comenzar. Tema skincare, between, ¿cómo tienes tan buena piel? Es genética, mostly. Y desde hace un tiempecito utilizo los productos Fenty. Creo que esto ya lo sabéis porque lo he repetido muchas veces. Ya todo esto, este headband, nuestra diadema, es de Amazon, amiguis, 3x1, $7.99. Between, ¿qué utilizas? Pues amiga, un conjunto de todo, de cosas. Hay Fenty, no hay Fenty, quiero decir. Tampoco tengo aquí una skincare routine súper elaborada porque yo sé estar 3 horas en el baño, no. Pero considero que es bastante simple, rápida y sobre todo eficaz. Amiga, hence this. Y esta rutina yo me la hago tanto por la mañana como por la noche. Sí que es cierto que hay días en los que no me apetece pues ponerme a hacer la skincare routine. Todo y que, como os digo, es bastante simple. Me lavo la cara, me hidrato, en la gel. Tenemos este toner. Creo que la traducción es tónico. No hagáis caso de las uñas, porque si vamos a criticar a amiga, plan. Es lo primero que me aplico. Luego me pongo este otro serum o fat water. Después, esto para mí es la joya de la corona y creo que os lo he repetido mil millones de veces. Este serum de Kiko Sis. Te puedo decir que hace el 70% de la faena. Si llevas maquillaje, te puedes desmaquillar con esto, aparte de las toallitas. Es decir, yo utilizo toallitas, esto, me lavo la cara y hago todo lo que estáis viendo. Luego me pongo este gel para las ojeras, para hidratarlas, que viene con este aparato. Y por último, la crema hidratante, que es súper importante para todo. Antes de maquillarse, después de maquillarse, antes de salir de casa, amiga, hidrátate. Hidrátate. Y para finiquitar la skincare routine, amiguis, bálsamo labial. Este es de Leti Balm. Bálsamo que llevo utilizando, sin exagerar, desde los 13 años. Y que cada vez que lo compro me indigno más porque es súper caro. El primer bálsamo que me compré me costó 3,25 y el último que compré 7,65. Que en breve esa amiga, 10 euros. Cost of living. Cooperemos todos. Y una vez los productos en la piel, bien puestos, colocados y asentados. Si he quedado y no me apetece maquillarme tal cual, buen pelo y buen outfit, los accesorios también, of course. Pero si por lo contrario es una ocasión especial o simplemente me apetece maquillarme, que últimamente he estado muy intrigada con todo este mundo porque he visto TikTokers haciéndose un make-up súper simple, sencillo, ligero y glammy classy, que dije, ¡Hugo! Agárrame el cubata que hago yo o en los videos de YouTube. Así que let's get started. First things first. Esta base que me mandaron los de MAC. Y que cuando me lo mandaron, recuerdo haber recibido un par de mensajes de gente que me decía, pero tía, ¿no crees que esta base es muy clara para tu tono de piel? Hasta que un día lo cogí y dije, a ver, vamos a ver qué hace esto. Porque yo no sé vosotros, pero a mí me gusta dar utilidad a las cosas que tengo en casa. Si no, pues te vas fuera. Aquí si no me veía Diógenes, no. Lo probé y dije, mi hermana me vio también y se quedó, vaya, que cada momento que entrábamos, yo qué sé, en un semáforo o se me quedaba mirando, me decía, tía, esta base. Y yo, ¿verdad? Y ella, sí. Y oh my god. Y aparte que es importante que uno se sepa maquillar, teniendo en cuenta que aquí en España hay muy pocos maquilladores que sepan maquillar una piel negra. La base, como os dije, es de MAC. Y el color es este. No sé si es el de arriba o el de abajo, pero a ver si hago así. Se enfoca mejor. Yo creo que es poner una foto. Ay, si las pongo en una foto y ya está. Pero bueno, pone A33 y luego NC60. Nada, una gotita. Drop, drop. Rayo Hailey, pues sí. Que a todo esto estaba pensando yo, vale, me voy a maquillar, pero ¿para qué? ¿Dónde voy? Y nada, lo que haré va a ser otro vídeo y ya está. A todo eso si la batería me lo permite, porque estas Sony son cámaras que sí, muy bien para lo que tú quieras, pero muy mal, porque cada 5 minutos se para. Tienes que darle al rec tú de manera manual otra vez. Y la batería literal que se acaba en nada y menos. He puesto aquí el foco este, que no sé si ayuda más que otra. Bueno, si esto no va más que otra cosa, ¿no puede? Bueno, pues lo que hago es eso, me aplico solo esto de base. No sé, yo creo que de esta manera, aplicándole poco, se ve como más natural la base. Es decir, que hace su función, pero que tampoco, me explico. Y bueno, en mi piel mira cómo queda. ¿Dónde está la base? ¿Verdad? Bueno, está aquí, se ve. Estos vídeos son los más fáciles de editar, pero más complicados de grabar. Porque como os digo, es como que tienes que estar a mil cosas. Y puede incluso llegar a ser un tanto estresante, aunque no mucho. Luego tenemos este corrector, concealer, nada. Dot, 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 dot.
esta brocha. Bueno, hay que darle toques, porque si tú haces así, pues te lo quitas. Es lo que he leído yo por ahí, lo que me ha contado. Yo aquí compartiendo el conocimiento, amigas. Vale. Luego tenemos este otro corrector, que como veis, pues es mucho más claro que mi tono de piel. Que para el under eye, para esta zona baja del ojo, amiguis, te da ese glow que dices, what the heck. Nada, poquito también. Este es un makeup shine, ¿no? El típico makeup de, ah, estás maquilladito. Sí. En este caso no vamos a utilizar este brush, sino que vamos a utilizar estas esponjitas, que bueno, también fueron un poco timos, sí. Porque yo me metí en Makeup Revolution, que es donde me compré esto, y dije, ok, necesito algo. No me acuerdo el qué, pero compré algo. Y vi que venían 4, por creo que 6 o 7 euros, y dije, No miré medidas, ni tamaños, ni nada, y lo compré. Y cuando me llegó, que me llegó por Amazon, me quedé flipando un poco bastante de decir, tías, no he estimado, porque yo pensaba, que iba a ser más grande. Pero no, no. Esponjitas que dices, bueno, ni tan mal, porque para estas zonas así te va genial. Tengo una esponja de estas más grandes, pero qué horror. Esto parece como el make-up de la Vogue. ¡Make-up de la Vogue! Hola, soy Ibai y hoy voy a maquillar con vosotros. ¿Te imaginas? ¿O es la Elle? ¿Es la Elle o la Vogue? Bueno, una de estas dos revistas que tienen un canal de YouTube y aparecen famosas, amigas, celebrities, maquillándose, que hace relativamente poco la Hajar Brown se hizo uno de esos. Y como decía, en la zona de los ojos tenemos como ese brillo, ese natural glow. Hay gente que se pone mucho, pero ya tanto no me atrevo, escucha. Porque luego tendrían un flash y te joden la vida. Estás ahí con toda la ojera blanca, ¿sabes? Hola. Lo que sí, vamos a ponerle un puntito aquí, otro aquí, otro aquí. Esto sí que nunca lo he hecho, ¿eh? Pero es como para crear este efecto triángulo invertido de luz. ¡Qué culta la virtud! Ok, lo mismo. Le damos al tap, tap, tap. Ascampantu. Mira, conmigo vais a aprender de todo. Español para los que no entienden español, que bueno, flipé bastante porque hay gente que me sigue en Estados Unidos y yo pensando, pero tía, ¿qué haces aquí? A ver, que te lo agradezco, ¿no? Pero, ostras, qué heavy. Catalán. Inglés para los que no hablan inglés. Que luego están los de, ay, qué pesado, tú le hablando inglés, amiga. Estoy compartiendo mis conocimientos con vosotros. Lo siguiente, que es mi parte favorita, son las cejas. Porque para mí las cejas dicen mucho en una persona. No esas cejas de Maléfica, que están muy de moda, que van todas con los ojos así. Algunas llevan ahí el hilo por dentro. Y van de que se han afeitado las cejas y bueno, ese es el resultado. Porque sí, porque Dios lo quiso así. Bueno, no, el cirujano lo quiso así porque, amiga, las agujas están ahí dentro. Los hilitos, me explico. Con los Foxy Foxy. Y el número de concealer es el 410. ¿Ves? Ahora sí que se enfoca este. Pero si os pongo... ¿Dónde está la...? Aquí. Este... Vale, amigos, parece que sí. Vale, ¿lo veis, eh? Y como decía, las cejas para mí es como la parte más importante de la cara. Mira, la mirada así, buple. Ya que no tenemos pestañas, sí, échale unas cejas. Y este lápiz es de NYX, es el Expreso MBP07. M de Madrid, B de Barcelona, P de Pamplona, 07. Una empieza peinando lo poco que tenemos. Lo poco que Dios nos dio. Y luego... He visto que hay mucha gente que se pone primero el gel y luego el lápiz, pero para mí esto no tiene sentido. O sea, para mi lógica no lo tiene porque es que, a ver, vas a humedecer unas cejas y luego vas a pretender pintarlas. Y como sabéis, soy asesora de imagen personal y corporativa, por lo que una de las cosas que se me quedó de mi profesora fue que la ceja siempre tiene que empezar de aquí y terminar aquí. ¿Me explico? No tiene ni que empezar aquí ni terminar aquí, porque hay mucha gente que va por la vida con mitad de la ceja, pero porque se la afeitan, gustos, colores. Esto es un tip, quien quiera que lo siga, y quien quiera ir con mitad de la ceja por la vida, oye, respetable también. Y en esta, como podéis ver, pues nada, me falta un poquito más. Y tu amiga sin miedo, tu pinta. Sí, sí, sí. Se tiene que ver la ceja llena, pero no tampoco como si fueses el Bochan, ¿me explico? ¿Viste, amiga? El relleno, que natural. Mira esto, me falta aquí un poquito. Vamos a aplicarle ahí un poquitín. Y ves tú qué. Que es que encima en mis vídeos no me hace justicia. Y luego tenemos este gel de NYX, que también lo vi en TikTok. Influenciada por TikTok, sí, por... Que es la hostia porque funciona. Uy. Yo me lo pongo tal que así. Con cuidado.
Y no te borres todo lo que has hecho. Una vez echas el gel, déjalo estar durante un momentito. Y luego este exceso lo quitaremos. Lo siguiente sería el rímel, que también es de la Fenty. Y otra de las cosas que a mí me encanta es el blush. Este blush en concreto es de Essence. Creo que me salió por 3 euros. Y yo me lo aplico como si fuese Rihanna. Vi cómo se lo aplicó ella y oye, a resaltar los pómulos, amiga, a destacarlos. Nada, puntitos así. Y todo y que hay mucha gente que utiliza brochas, pues yo prefiero hacerlo con los dedos. Hago así. Y pasamos un poquito esta brocha. Brocha Fenty también, que la tengo desde hace creo que 3 o 4 años ya. Y antes de terminar vamos a echarnos un poquito de powder. Polvos. Todo que tengo estos también, que me compré en Revolution. Pero a mí me dejan súper blanca. Supongo que habrá gente a la que le funcionará, pero a mí personalmente no. Pero estos de la Fenty, que son de mi color de piel, que se me acaba de caer ahora mismo, literal, se me ha roto. Y bastante aguantado porque se me ha caído 1000 millones de veces. Lo voy a aplicar, pues eso, con esta brochita. Y yo creo que eso es todo. Ah, no, bueno, espérate, la joya de la corona. La joya de la corona. Este lip liner, que es de NYX también, que se llama Light Loud. Y el color es el Rebel Kind. Lo que no me pasa a mí. Y una vez lo tenemos, echamos en este caso el lip oil de Dior. Y luego tengo otro que es de Fenty, que es el transparente, que es el que también suelo usar bastante. Y nada, la ponemos por encima. Y ese es el resultado. No, no, esto no es porque tenemos que quitar el exceso de las cejas, que bueno, yo me lo quito así con los dedos porque siento que si le pongo papel me estropearía todo. Nada, toquecitos and that's it. Que si queremos ser más extras le hacemos un eyeliner, pero yo creo que vamos a dejarlo así por hoy. Ya me diréis que os ha parecido este tutorial barra chicha con la Between. Ahora me voy a hacer el pelo para el vídeo que voy a grabar. Ya que estamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chiquis. Este es el resultado final. Como podéis ver, el make-up está bastante bien, amigos, bastante decente. Y en cuanto al pelo, nada, unas onditas. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario. Quiero saber qué pensáis, qué os ha parecido este make-up. Tampoco olvidéis compartirlo con los vuestros, activar la campanita para que os mande notificación siempre que suba vídeo. Que nosotros nos vemos pronto. Bye. Ya lo están.